Barbadas tendrá desde este jueves su primer espacio museístico dedicado a la gaita de fole. A las 8 de la tarde se inaugurará este espacio expositivo situado frente al concello, donde acogerá gran parte de la historia desconocida de este instrumento. Para nosotros es un día muy importante de la historia de Barbadas. Un día diferente, un día especial. Creo que no me equivoco decir que un día histórico, porque hoy estamos presentando el primer museo de la historia del concello de Barbadas, el Museo de la Gaita de Fole. Es un museo que se ubica en la parroquia de Barbadas, en la Rúa Carreira, frente al concello, que está ubicado en un edificio que se construyó hace 12 años, que tenía que estar adicado, xa hai moito tiempo, a recoger un espacio musical, pero que estuvo durante estos 12 años viviendo en ostracismo, no abandono, hasta que ahora conseguimos convertir en una realidad a materialización de este museo. El nuevo Museo de la Gaita de Fole de Barbadas será un espacio único en el que se organizarán tanto visitas guiadas como actividades orientadas a dar a conocer este instrumento. O característico do Museo da Gaita de Fole de Barbadas vai ser que non vai ser un museo só de obxectos, o sea, non vai ser un museo onde se poidan ver gaitas, un número determinado de gaitas, sino que vai ser un museo sobre a historia do instrumento. A gaita, vou dicir isto en dúas palabras, a gaita de fole é un instrumento cunha presenza social gigantesca, pero ao mesmo tempo é un instrumento moi desconhecido. No museo pretendemos clarificar ou iluminar até onde poidamos, até certo ponto, a historia deste instrumento, que é unha historia moi particular dentro da historia xeral da música.